Amén. La visión del carnero y del macho cabrillo. ¿Lo tenemos? Daniel 8 del 1 al 12. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leeré los impares, usted lee los pares y al final nos unimos todos en el versículo 12. Esta es una continuidad, es una serie de sermones tratando de ver el cuadro completo que se le reveló al profeta Daniel. Quiero decirle algo. La iglesia de Jesucristo en el Antiguo Testamento era un misterio, ¿ok? Ellos nunca contemplaron la iglesia del Señor, el periodo de la gracia. Para ellos fue un misterio. Veamos, ¿lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el año tercero del reino del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vi hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, pedimos a tu Espíritu Santo que esta explicación, Señor, sobre el carnero y el macho cabrillo sea para edificación de tu iglesia, la cual tú persigues afirmar, confirmar, Señor, todas las cosas que aquí están escritas. Por fe, Señor, sabemos que un día acontecerán, y gracias porque has tomado en cuenta tu iglesia para ser arrebatada y no pasar por la tribulación. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo detiene a Satanás para desarrollar todo su plan en la semana 70 de Daniel. Llénanos de esperanza, Señor, ayúdanos a confiar en este libro sagrado, porque aquí tenemos todas las profecías, Señor, que necesita saber tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. El propósito de este mensaje es que puedas conocer más acerca de la visión del carnero y del macho cabrillo, refiriéndose al imperio medo-persa y al griego respectivamente,
¿Y cómo esta profecía histórica tendrá, cómo esta profecía histórica tendrá además su cumplimiento con el anticristo en el tiempo de la semana 70 o conocida como la gran tribulación? Eso es muy importante aclarar, que en el Antiguo Testamento, o más que todo en los libros proféticos, en el caso de Daniel, la tribulación es conocida como la semana 70 de Daniel. Ahora, la gran tribulación nos lo revela el libro de Apocalipsis por medio de Juan. Mire, para poder tener una continuidad, como estos últimos capítulos, el Señor nos está desarrollando o nos está mostrando un plan escatológico. Diga escatológico. ¿Qué es la escatología? El estudio de las últimas cosas. Todo lo que va a acontecer, todo el desarrollo, el plan que Dios tiene preparado, que ya está, por decirlo así, planificado, organizado. Lo único que nosotros, oiga bien, se nos va mostrando por medio de algunas profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Daniel, Dios lo bendijo con la capacidad de poder interpretar varios sueños y visiones. Sueños en la vida del rey Nabucodonosor y visiones o sueños de él. Usted recuerda el primer sueño que interpretó de Nabucodonosor. Dice que era una gran imagen con cabeza de ¿qué? Con cabeza de oro, con pecho de plata, con vientre de bronce, con piernas o los muslos de hierro y los pies de barro y hierro. Y cada uno de ellos, oiga bien, pues describía cuatro imperios. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Ok, luego el viernes pasado hablamos acerca del sueño de las cuatro bestias, ¿verdad? Decía ahí un león con alas de águila, y este es el imperio babilónico. Ok, luego después hablaba de un oso con tres costillas, que este era el imperio medo-persa. Luego también habló de un leopardo con cuatro alas de aves, este fue el imperio griego. Y hay una bestia, pero no la describe con un animal, simplemente dice espantosa. Diga espantosa. Ok, esa es la cuarta bestia. Entonces vamos a ir viendo, oiga bien, el miércoles pasado, pues vimos, perdón, el viernes antepasado, el pasado, explicamos acerca sobre la cuarta bestia, ¿verdad? Vimos sobre la cuarta bestia, que es el último sistema, oiga bien, donde se va a desarrollar pues lo que conocemos nosotros como la gran tribulación. Pero era importante conocer, oiga bien, cómo era el desarrollo de este imperio, porque igual cada uno de ellos son imperios: el babilónico, el medo persa, el griego y el romano, que el romano nunca fue conquistado, fue disuelto. Ahora, veíamos que se va a dar un reino con crueldad. Con crueldad, o sea que va a devorar, va a trillar y va a despedazar, dice ahí Daniel. Entonces, este imperio o esta última bestia va a tener dominio, va a tener control, va a infundir sometimiento y no va a permitir que ninguna nación se le rebele. Este imperio va a tener esa capacidad de tener dominio, va a tener control, va a infundir sometimiento, y comentábamos algunos pues que va a ser por medio de un sistema donde nadie va a poder comprar ni vender. Ok, si usted quiere en ese tiempo, para que, claro, usted no va a ver esa bestia, amén, así que no haga esa cara de miedo, por favor. Si usted ya recibió a Cristo como su salvador personal, nosotros nos vamos antes de la tribulación, y eso merece un fuerte aplauso del Señor. La iglesia no pasa por ahí. Ahora, pero en cuanto a la bestia, estamos hablando de el perfil o la característica de ese imperio.
Okay, ¿en qué va a consistir? Dijimos que va a ser un reino de crueldad. No va a permitir que ningún país se le subleve. No va a permitir. Número dos, este reino estaría basado en confederaciones de naciones. Si usted se fija y es muy cautelioso, por ejemplo, allá en el lado de Europa hay una famosa Unión Europea. ¿En qué consiste? En yo soy parte de ese bloque de naciones. Y con ese, por ser parte de ese bloque de naciones, tengo ciertos beneficios. Por ejemplo, tengo un pasaporte que me sirve para desplazarme por todos los países adscritos. Yo puedo entrar, puedo salir. No es como, por ejemplo, algunos. ¿Cuántos entraron con visa a este país? Y nos quedamos. Gracias, hermano. Mire, ahora, si usted se fija acá, hay algunos que no se les permite entrar. Ahora, pero un europeo puede desplazarse por todos esos países. Si usted recuerda o le da un poquito la memoria, por ejemplo, España antes tenía las pesetas españolas, ¿ok? Inglaterra tenía las libras esterlinas. Los alemanes tenían los marcos. ¿Y los franceses? Los francos. Ok, entonces, pero a medida que se fueron solidificando esos bloques de naciones, cada uno de ellos depuso su moneda y sustituyeron una en común, diga en común. ¿Cuál es? El euro. Y ahí se está moviendo, ese sistema de unificación de naciones, donde hay un grupo de países, ahorita van como 16 o 18 creo, y hay un secretario que está por sobre todo, oiga bien, de todas las naciones. Ahora, cuando se dé la semana 70 de Daniel, más o menos, tras eso va el mundo hacia la globalización, donde ya no van a existir las fronteras. Ahora, pero también, oiga bien, esta bestia, según lo describe Daniel, solo Dios va a poder destruirla. Cuando surja esta semana 70, o cuando surja el imperio, sería, para que me lo entienda más o menos, cuando surja de nuevo ese imperio con las características, oiga bien, con la legislación romana, solo Dios lo va a poder derrotar. Esa es otra característica que tiene. Y lo último, mis amados, que este reino va a ser destruido o va a ser vencido por Dios, pero oiga bien, con una victoria grandísima. Allá, conocida esa batalla como la guerra de Armagedón. Como lo veo algo perdido en el espacio, amén, le voy a hacer todavía el cuadro escatológico para que entienda. Toda la historia, la escatología, hay dos libros que nos arrojan mucho sobre el plan escatológico que Dios tiene para con la humanidad. Planes que ya están establecidos y que se tienen que cumplir. ¿Ok? Vea, a Israel se le prometió, o a Abraham se le prometió una tierra donde iba a fluir leche y miel. Israel en este tiempo no tiene toda la tierra. Incluso, oiga bien, si usted ha escuchado la famosa mezquita de Omar, ese lugar son dueños los musulmanes. Y en esa mezquita, ahí tendría que tener construido Israel su templo. Israel tiene tierra, Israel tiene playa, pero no tiene un lugar donde adorar. No lo tiene. Ok, entonces se le promete una tierra
Y a David se le hace también una promesa, que de sus lomos, o sea, de su generación, saldría un reino, un rey cuyo reino no tendría fin. Amén. En los profetas mayores también se da que iba a Israel a pasar algo que se llama el tiempo de los gentiles. Israel está supeditado, oiga bien, a otros gobernantes. Él no puede ejercer. Si quieren pelear contra los árabes o algo, tienen que venir a las Naciones Unidas, tiene que venir Netanyahu, tiene que hablar con Barack Obama y ponerse de acuerdo y a ver qué tal. No son autónomos, no son como las mujeres de hoy en día, que solo agarran para arriba y para abajo, ¿se ha fijado? No piden permiso, solo compran. No, si estas parecen igualitas al sistema del 666. Pero bueno, el caso es que esos dos pactos que están pendientes, el abrahámico de la tierra geográfica y el davídico del rey que están esperando, usted recuerda las palabras de los discípulos a Jesús antes de ser ascendido, que le dijo: Señor, restaurarás el reino. No os toca a vosotros saber. Eso solo mi Padre lo sabe en su potestad. Entonces, dos cosas que necesita Israel. Y mientras eso acontezca, o dónde va a suceder, eso se va a dar allá en el reino milenial. Entonces, hagamos un orden. ¿Qué falta? Jesús ya vino, el Verbo se hizo carne. Él ya vino la primera vez. Amén. Él ya vino la primera vez. El Meshach, el Mesías, el ungido, que habla Daniel, el ungido, ya vino. Ya vino. ¿Y cómo se llama? Jesús. Amén. Jesús ya vino la primera vez. Ok, viene él. ¿Y qué vino a hacer? Vino a ponerle fin al pecado, no solo del judío, sino de todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo hizo? Puso su vida en sacrificio por usted y por mí. Él entregó su vida y decidió sufrir todo el peso, toda la ira de Dios para llevar en nosotros el pecado. Y así como el pecado entró por Adán, por Jesús fue terminado el pecado en la vida del hombre. Y dijo él: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 14, del 1 al 6, dijo: Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Muéstranos el camino, le dijo un discípulo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor nos vino a hacer un camino, por así decirlo. Y se va a dar, oiga bien, como Cristo ya vino, son de las profecías de Isaías 7:14, de Miqueas 5:2, del libro de Malaquías, dice de dónde iba, en qué ciudad iban a ser. Dice también que iban a haber una matanza de niños, que iba de Egipto, llamé a mi hijo, que iba a ser llamado Nazareno. Todo profecía del Mesías se cumple en Jesús. Toda profecía. Ok, y empieza el Señor y les dice: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Eso no lo entendían los discípulos. No entendían que Jesús, antes de instaurar el reino milenial, venía a hacer algo más grande, a ponerle fin al pecado en la vida del hombre. Ok, entonces viene el Señor, pone su vida y al tercer día es resucitado. ¿Estamos ahí? En el libro de Corintios, en el capítulo 15, si usted quiere saber de la resurrección, y en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, habla acerca de un fenómeno tan hermoso que se llama
el rapto de la iglesia. ¿Ok? Entonces, dice ahí: he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. Cuando se refiere a misterio, es que no había sido aún revelado. El judío, o lo pensemos, Pedro, Felipe, Simón, Andrés, todos ellos, oiga bien, creí. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Sale Pedro y le dice: tú eres el Cristo. ¿Quién? El Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Ok, Pedro creía que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces ellos creían que viniendo él iba a derrotar al imperio romano para que ellos fueran libres y tuvieran a un rey terrenal. Pero vinieron y ven que él se sacrifica y se va a la cruz. ¿Qué pasó? No entendemos. Si él era el Mesías, empezaron a decir. Yo lo declaré. Y luego sale una mujer a decirle que el sepulcro está vacío. Y sale corriendo él con Andrés, perdón, con Juan, Juan el amado. Y como Juan era más joven, llegó primero. Le ganó el mandado. Pero no entró, lo esperó. Y entonces confirman y dicen: no está. Era cierto lo que nos decía. Y se le revela a ellos. Y antes de ser ascendido, le preguntan nuevamente. Lo que ya le dije: Señor, ¿restaurarás el reino? Ahora, ese reino es el famoso reino milenial. Pero para que eso suceda, tienen que darse muchas cosas, que es lo que quiero que usted aprenda. Primero, antes de que suceda el reino milenial, se tiene que dar varios eventos. El primero de ellos se llama el rapto de la iglesia. ¿Quiénes han recibido a Cristo como su Salvador personal? En cualquier momento, nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, la primicia de la resurrección es Cristo. Oiga bien, solo Él ha descendido del cielo y Él ha tenido la bendición de estar en el cielo. Luego, ¿quiénes siguen? Los que somos de Cristo. Pero los que somos de Cristo, se va a dar una primera resurrección en varias etapas, porque la segunda resurrección es para condenación. Si usted participa en la segunda resurrección, se va a ir al lago de fuego. Pero si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, el Señor inmediatamente lo registra en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la primera resurrección, o la primera etapa de la resurrección, se da de la siguiente manera: va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Quiénes son aquellos? No sé si usted tiene familiares que ya murieron en Cristo Jesús. Levante la mano. ¿Tiene familiares? Sí, hermano, ¿usted quién se le ha muerto? Su hermana. Dos hermanas. Entonces, nuestro hermano Miguel, y usted está seguro que ellas recibieron a Cristo como su Salvador personal. Entonces, el hermano está seguro que mientras el tiempo vaya pasando, se va acercando ese día cuando ellos resuciten. Amén. Ese es el orden. Luego, ¿quiénes? Los que estamos vivos. Ok, los que estamos vivos. Los muertos en Cristo. No los del Antiguo Testamento, sino los muertos en Cristo. Aquellos que tuvieron la bendición de creer en el mensaje del Señor Jesucristo, que era el Mesías. Y a partir de ahí, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, esa gente va a resucitar. Y oiga bien, luego nosotros, los que estemos vivos, conformamos la iglesia de Cristo. ¿Quiénes conforman la iglesia de Cristo?
dos pueblos, uno el pueblo judío y el otro el pueblo gentil. Amén. De estos dos pueblos nace uno, que es la iglesia de Cristo. Denominaciones hay muchas, iglesia del Señor solo es una. Y cuando venga Cristo por su iglesia, no se va a detener a ver los rótulos o los nombres de las iglesias, sino el que le haya recibido como su único y suficiente salvador personal. Con la resurrección, con la muerte y resurrección de Cristo, Él habla en su Santa Cena y dice que va a aperturar un nuevo pacto en mi cuerpo y en mi sangre. El antiguo pacto, el pacto de la ley, oiga bien, queda sustituido por el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El que ve y cree en el sacrificio de Cristo tiene vida eterna. No necesita las obras para que le salven. Las obras no le van a salvar. Lo que le va a salvar a usted es la fe que tenga en Él. Ahora, las obras son el producto de su fe. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Claro que todos estamos en proceso de mejora, porque no hay ni un justo, ni siquiera uno. Dígale pecador al que está a la par suya: pastor, hasta la hermana Pasita, hasta ella. Pastor, la hermana Rosita también. Y el hermano Yuri, ni se diga. Y el hermano Miguel también. Y la hermana Conchi también tiene sus pasiones juveniles. ¿Todo? Luis enamorado, creo que él no. Todos, no hay ni un justo, ni siquiera uno. ¿Estamos en qué? En el periodo de la gracia, donde la salvación no es por cumplir la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Amén. Ok, para avanzar, mis amados, entonces ya vimos la primera resurrección, que se da de dos formas. No, la etapa de la resurrección: uno, los muertos en Cristo; luego nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser transformados. Ese cuerpo que usted anda no puede entrar al reino de los cielos. ¿Ok? No puede entrar con él. No puede. A ver, no sé cuánto tiempo usted cree que su cuerpo está capacitado para vivir bajo el agua. No puede. No está capacitado. Su cuerpo está capacitado para poder vivir en el espacio. No puede, porque es del polvo. Entonces, en la eternidad, usted necesita un cuerpo donde usted pueda soportar, ver y sentir la santidad de Dios, porque Él es tres veces santo. Dijo Jesús: erráis en las Escrituras, porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Dios bendiga la eternidad. Amén. Ahí, hermanas, ustedes no le van a cholerear a su marido. Ahí, que haceme huevitos fritos, que mira, sóbame los piecitos, que andáseme esto, andáseme para aquello. Allá, hermanas, ustedes van a ser libres, libre de marido. Pero nosotros, hermanos, también, ya no va a haber nadie que nos baje el cheque. Allá en el cielo que vení, mira, no, ahí no va a haber necesidad de pagar nada. Dice la Biblia, oiga bien, allá en la eternidad no van a haber enfermedades. ¿Cuántos estamos enfermos? Algunos mentales, ¿verdad? Porque es 10 para el peso, pero bueno. Mire, algunos tenemos algunas enfermedades. En la eternidad no va a haber enfermedad. La enfermedad es el producto del cuerpo pecaminoso que tenemos. ¿Ok? Heredamos el pecado de Adán y por eso es que envejecemos. Por eso, hermanitas, a ustedes y a nosotros se nos hacen las famosas patitas de gallo. Ok, ahí vamos, vamos envejeciendo. Pero ahí en el cielo no. Ok, entonces con la resurrección, oiga bien,
Cuando viene la primera etapa de la resurrección, se da algo bien maravilloso, que son 7 años, llamado el Bimá o el Tribunal de Cristo. Le quiero explicar esto porque muchos confunden esto. Hermanos, ustedes hagan las cosas porque allá en el Tribunal de Cristo Dios te va a juzgar. Mentira. Allá en el cielo, en el Tribunal de Cristo, no es para juzgar ni condenación, sino que es para premiación. Allá el Señor le va a premiar. ¿Y por qué dice eso? Porque el Señor ya pagó de una vez y para siempre para todos sus pecados. Allá lo único que usted va a hacer es recibir premios por lo que hizo por el Señor. Y eso sí, a partir de que recibió al Señor como su Salvador personal. Si mientras antes, no le cuentan, sino a partir de que recibió al Señor como su Salvador personal. Ok, entonces allá en el cielo hay 7 años de boda del Cordero, el Bimá de Cristo. Y aquí en la tierra, ¿qué va a pasar, pastor? Aquí se va a dar la semana 70 de Daniel y va a surgir, oiga bien, el imperio de la cuarta bestia. ¿Ok? Le estoy entrelazando todo esto para que me lo entienda. Ok, estando aquí en la tierra, va a suceder algo. Van a haber personas que quizás entraron a una iglesia, se les hizo la invitación de que recibieran a Cristo y dijeron: ay, despuesito, tal vez mañana. Y mañana, dijo el gato, es que lo hubiera hecho. Y de repente va a haber un caos, porque se va a dar el rapto de la iglesia, vamos a desaparecer. Y van a decir: era cierto. Y entonces Miguel va a decir: ¿y hoy a quién le canto? Pensemos una hipótesis, no es así. Pensemos que Miguel, Yuri y Diego se quedan acá, que no eran salvos. Es una hipótesis. Va, incluyamos a la Celina también, pues va. ¿Sí? Va, y la hermana quiere quedar también y seguir aquel. Que déjela, dale, pues va. Digamos que se van a quedar. Ellos, como ya escucharon este sermón, es inevitable que nieguen, que no puedan negar que era cierto lo del rapto de la iglesia. Ellos saben perfectamente que tienen 7 años para perseverar. No tienen que ser parte del sistema de la bestia, el famoso 666. Tienen que esperar y van a haber juicios, van a experimentar la tierra, va a haber un gran caos. No tengo mucho tiempo para explicarle eso, pero oiga bien, ahí va a haber gente que va a morir, que el sistema, que el anticristo los va a matar. Digamos que salen huyendo el hermano Miguel, el hermano Yuri y Diego, y de repente se cae Yuri y lo agarra un soldado del imperio romano y empieza: Miguel, ayúdame. Come chucho, le va a decir, y él se va a ir corriendo. Entonces lo van a sentar a una silla y le van a decir: ok, Yuri, ¿querés? Para que nosotros te dejemos libre, tienes que ser parte de nuestro sistema para que tú puedas vivir. Y no tenés que ser cristiano, tenés que adorar a la bestia, al anticristo, perdón. Tenés que creer que él es el Mesías. Y va a decir: no. Entonces, ¿con qué vas a pagar? Va a pagar con su vida. Lo va a tener que matar. Y solo así él va a poder ser salvo. Pero pensemos que los otros dos se escaparon. Ok. Shh, mira, menos mal, vos agarraron al Chele aquel, vos sigo, pero nosotros nos libramos, ¿verdad? Está bien, fabuloso. Entonces, ellos dos ya se van contando los días. Mira, ya llevamos 5 años, ya solo faltan dos. Ya solo faltan dos. De repente van a empezar a escuchar grandes noticias. Oiga bien, que el anticristo le hace una batalla a Israel. Promueve una guerra. Oiga bien, no hombre, los 56 países árabes, eso no es la sombra de lo que le espera, porque todo el mundo va a querer atacar a Israel.
todo el mundo le va a declarar la guerra. Acuérdese que el anticristo tiene poder en todas las naciones. Entonces se va a dar esa famosa guerra, oiga bien, de Armagedón. Entonces el pueblo de Israel se va a ver acorralado, y de repente va a haber en el cielo, oiga bien, y esto es algo bien importante, el rapto de la iglesia no todo ojo le ve, sino que solo la iglesia de Cristo le oye. En la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. Amén. Hay una alabanza que no me cuadra mucho. Le verá, todo ojo le verá. Pero habla acerca de la iglesia, a mí no me cuadra, porque la iglesia de Cristo le va a oír. Oiga bien, ven, pero esta es otra cosa. Ya estoy como el pastor Tito yo. Vea, allá en la guerra, en la final de la guerra de Armagedón, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga con su iglesia a salvar al pueblo de Israel, van a haber personas, sigamos con la hipótesis que Miguel y Diego se perseveraron. Entonces ellos, Dios les va a dar la capacidad que puedan vivir, oiga bien, 1000 años. Solo Dios por medio de Cristo puede vencer a la gran bestia. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando Cristo venga, va a pasar algo. Va a resucitar. Diga resucitar. ¿A quién es pastor? Los que pagaron con su vida en la tribulación, ahí va a resucitar el chele aquel. Entonces ahí va a pasar. No solo él, sino todos aquellos que pagaron con su vida. ¿Quién es más pastor? Ojo, resucita a los de la tribulación y resucita a los salvos del Antiguo Testamento. Allá aparece Adán, allá aparece David, Salomón. No sé si todas las mujeres, pero pensemos que sí, ¿oís? Ok. A las 300 concubinas y 700 esposas, ¿cómo le hacía? A saber, porque hay veces uno con un diamante no la hacen, ¿verdad? Pero bueno, la resucita y lo lleva al reino milenial. Ahí se da otra resurrección. Los de la tribulación, los del Antiguo Testamento y los que perseveran en la tribulación pasan al reino milenial, y son ellos los que van a poblar la tierra. En el reino milenial el Señor va a restaurar toda la tierra. La va a volver al principio como en Edén. Ahorita, si usted se fija, la tierra está contaminada. El calentamiento global, los polos se están deshaciendo, hay escasez de agua. Los cambios climáticos, por ejemplo, nosotros, California, venimos con una gran sequía. Ya nos va a salir una ley que nos bañemos un día sí, un día no. Se está escaseando el agua. Y cada vez más cerrado, la economía. Yo no sé usted, pero yo olfateo que como que se va a poner algo peludito este tiempo. En hebreo, peludo es que se va a poner bien tremendo. ¿Por qué, pastor? No está abundando el dinero. Piense, por favor, su economía. Piense, por favor, ¿le alcanza a usted con lo que gana? Yo pienso, se va a venir algo tremendo. Así apunta esto. Entonces, instaura el reino milenial, y en ese reino, pastor, ¿qué sucede? Ok, ya dijimos, son salvos los de la que perseveran en la tribulación. Nosotros con Cristo gobernamos en ese reino. Oiga bien, los del Antiguo Testamento, para cumplirles los dos pactos, el de Abraham, de la tierra, y el segundo, el rey de los lomos de David. Son los dos pactos que se tienen que cumplir allá en el milenio. Satanás en ese tiempo, dice la Biblia, que es atado por 1000 años. Y al final hay otra batalla que es importante que usted no la confunda: la batalla de Gog y Magog.
Esa batalla es porque Satanás es soltado un breve momento. No engaña a los salvos de la tribulación, sino a los que han nacido en el milenio. A ellos Satanás los engaña y le dice: no crean en Dios. Pero como ya no estamos en la dispensación de la gracia, ya no estamos en la dispensación de la ley, dice la palabra que desciende fuego, diga fuego, y los consume. Ok, terminándose el reino milenial, se da algo que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí, mis amados, nosotros nos ponemos en el tribunal como testigos y empieza el Señor a ejecutar la segunda resurrección. Desde, oiga bien, desde Adán hasta los que murieron en el milenio. Ahí los resucita y les empieza a hacer un justo juicio, donde se les presenta las oportunidades, donde tuvieron algo que usted ya tuvo: la decisión. La decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, la decisión de ser salvos por medio de las diferentes dispensaciones, y que ellos eligieron rechazar a Dios y sus planes y propósitos. Un justo juicio. Pensemos en el del siglo XXI. Ahí le van a sacar un video, mira, y te llevaron a la iglesia y te sentaste, te prestaron un himnario, mira, y te invitaron a comer. Mira cuántas veces, mira, fuiste a una boda, fuiste a un 15 años. Mira, estuviste en una vela y llegó el pastor a predicar y te anunció que recibieras a Cristo y no quisiste. Entonces, primero va Satanás lanzado al lago de fuego, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que participan, oiga bien, de la segunda resurrección. Luego, después de eso, ¿qué viene? La eternidad, donde la Biblia no habla. Yo espero que usted y yo, en esta vida que tenemos ahorita, tomemos sabias decisiones. Yo quiero explicarle esto para que me lo entienda mejor, para que entienda la profecía. Dijimos que la venida de Cristo a nosotros nos debería de provocar ordenar nuestras vidas. Nos debería de provocar tener ese sentido, no perfecto ni santos, pero tratar de agradarle a Dios hasta donde sea. Todo lo que, en lo que respecta a profecía, mis amados, tenemos el libro más exacto, más perfecto. Y esto es como que, yo no sé ustedes, vamos a decir otra hipótesis. El día miércoles a las 12 del mediodía hubo un gran partido. Jugó el Barcelona contra el Bayern de Múnich. ¿Cuántos lo vieron? Ok, gloria a Dios. Me incluyo. Bueno, vamos a ver. Pues mire, el caso es este. ¿Qué pasaría, oiga bien, si yo oigo o me dice el hermano, ¿quién dice que lo vio? Hermano Omar, pastor, ya sabe cómo quedó el Barcita, como diácono, 3-0 ganamos. Y pudo verlo, no, fíjese que no pude, pero ganamos, sí, yes, yes. Y el Real perdió, yes, yes. Amén. Ok, entonces viene el hermano y me da en un medio y me dice: pastor, aquí le tengo el partido ya grabado. Yo lo voy a ver, pero ya sé cómo quedaron. Amén. Yo ya sé el resultado. Entonces, nosotros, mis amados, por medio de esta palabra, usted ya sabe todo lo que Dios tiene preparado para el mundo. Y dele gracias a Dios que cuando suene esa trompeta, nuestros seres amados que ya partieron se van a levantar primero, y luego seguimos nosotros para recibir a Cristo Jesús en las nubes. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta serie de mensajes, mi Dios, donde ya nos has revelado.
Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Yo soy tu